Hola amigos de Arte Floral 3D, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta caja que viene con un globo burbuja y viene con una virgen. Es un producto que tenemos en nuestro catálogo, es un producto muy especial. Entonces quiero que ustedes conozcan el proceso de cómo lo hacemos acá en Arte Floral 3D. Entonces vamos a utilizar rosas, algunas flores de temporada como una repolla blanca, unas repollitas blancas. Y también vamos a utilizar astromelias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro eucalipto moneda y lo vamos a cortar en partecitas iguales. Más o menos de cada tallo salen tres partes. Y lo vamos a colocar alrededor de nuestro arreglo. Así como lo están viendo acá, vamos a empezar a colocarlo alrededor de nuestro arreglo. Entonces ya cuando hemos colocado el suficiente eucalipto moneda, entonces lo que hacemos es empezar a colocar las rosas. Las rosas las vamos a poner de una manera como diagonal, porque este arreglo que es lo vamos a hacer solamente por la parte del frente. Entonces vamos a colocar algunas rosas, más o menos 12 rosas a 10 rosas intercaladitas, dejando un espacio para poderle colocar la astromelia. Entonces vamos a empezar a colocar la astromelia entre las rosas, y así como se están viendo acá, para irlas acomodando de manera que se empiece a ver estético. Bueno, entonces acá yo empiezo a mirar. Digamos que el arreglo, cuando ya coge forma, empezamos a observar dónde le hacen falta rosas y le empezamos a poner rosas. Este arreglo no va tan tupido de rosas, sino va combinado con otras flores. Entonces, por eso queda así como tan bonito, como tan elegante. Yo acá estoy cortando más astromelia y estoy colocando aquí más rosas y más flores. Y voy mirando cómo lo puedo ir llenando. Entonces de esta manera va empezando a coger. Noten que ahí como coloqué el eucalipto moneda, empieza a quedar esa forma así redonda. Entonces así como quedan las rosas, digamos que yo estoy haciendo hileras de a tres rosas, hileras de rosas. Entonces, aquí ustedes van a empezar a mirar que las rosas están una así, o sea, hay una distancia entre las rosas. Bueno, lo que pasa es que cuando yo estoy diseñando estos arreglos, empiezo a inspirarme, a ver cómo empiezo a acomodar las flores, a ver cómo me quedan más bonitas, cuál me queda más bonita. Pero este arreglo tiene una forma especial. Entonces, la forma del arreglo es que vamos a empezar a colocar las flores de acuerdo al globo. O sea, el globo es el que nos da las señales de cómo van las rosas. Entonces, las rosas y todas las flores. Hay unas flores que debemos colocarlas alrededor del globo, que ya lo vamos a mirar. Entonces, yo sigo acá colocando rosas. Esas rosas están un poquito cerradas, pero cuando ahora se van a ver, el arreglo se va a ver un poquito más frondosito, más llenito. Entonces, por eso nosotros dejamos como esos espacios entre las rosas cuando la rosa está cerrada. Entonces, a mí me parece que nosotros hemos seleccionado también una caja blanca, porque la caja blanca me parece que le da ese toque como de frescura, de elegancia, y por lo que lleva una virgen. Porque al ladito, por eso voy a colocar el globo acá, porque al lado lleva una virgen. Entonces, por eso el globo va a quedar como a un lado, así como lo notan ustedes. Y ahí yo empiezo a diseñar de acuerdo a la forma del globo, o sea, como rodeando el globo. Y dejo el espacio para colocar la virgen. Entonces, yo siempre en este diseño coloco el globo primero, para poder guiarme con el globo. Entonces, por eso lo estamos poniendo de esta forma. Entonces voy a acomodar mi globo, voy a seguir poniendo flores, de acuerdo a las que hagan falta. Creo que acá le hace falta más astromelia, entonces por eso le estoy poniendo algunas astromelias. Y bueno, voy a acomodar mejor el globo, porque el globo tiene que quedar bien sujeto y como bien es cerca a las flores. Debe quedar cerquita las flores. Ahí está nuestra repollita, que
que es, le coloqué solamente una por ahora. Y bueno, entonces voy a ir, acá le voy a poner otra repolla, que es blanca. Mira que las encontré en el mercado, estaban divinas esas repollitas blancas, porque tienen como ese color entre verde y blanco, que le va a dar una textura al arreglo y como una elegancia. Parece una rosa grande, por eso me gusta tanto. Entonces, así lo voy a ir dejando. Voy a poner, ya lo he limpiado previamente, lo vamos a acomodar para que se vea bonito. Y a mí me gusta cuando tenemos tiempo para hacer este arreglo, o sea, hermoso, para darle todos los toques que necesitan. Y me gusta diseñar así. Entonces, este arreglo está cargado de mucho amor, de mucha alegría, con toda la intención que lo está para el cliente que nos lo pidió, que también es muy especial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este arreglo va quedando con una forma espectacular. Aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy colocando algunos claveles, clavellinas se llaman estos. Esas clavellinas me parece que les dan también un toque especial de color. Yo siento que si combinamos diferentes flores, se va a ver con armonía, se va a ver más llenito. Y me parece que estos les dan ese toque delicado al arreglo. Entonces por acá le voy a poner otra rosa para que quede más llenito. Mire cómo nos está quedando de bello este arreglo. Parece que está quedando espectacular. Y bueno, yo siento que le hacen falta algunas rosas. Entonces voy a alistar más rositas para ponerle. Yo quería que ustedes supieran que de esta manera es que nosotros hacemos este arreglo con toda la inspiración del mundo. Note que acá atrás esta parte está quedando un poquito despejada, entonces ahí le voy a colocar otras clavellinas. Voy a empezar a arreglarlo por acá y vamos a empezarle a colocar ese toque de clavellinas que todavía no están semiabiertas, entonces también funcionan como un follaje especial. A mí me gusta tener mucha libertad con el diseño y creo que me ha funcionado muy bien hasta ahora. Nuestros clientes ven que nuestros arreglos son diferentes, son bonitos. Entonces es por esto que estos arreglos quedan tan, tan bonitos, tan especiales. Porque nosotros compramos diferentes colores de flores y cuando vamos a diseñar, entonces nos inspiramos. Entonces, no sé, me llegan algunas ideas de que pronto esta flor quedaría muy bien acá en este arreglo. Aquí tengo unas bocas de dragón que me parece que le da. Bueno, yo las utilizo más que todo para ponerlas altas, darle como ese toque largo. Porque lo que les estaba diciendo anteriormente es que las bocas de dragón las utilizo para darle como para cubrir como el globo, como que alrededor del globo que es a esa altura. Entonces las voy a poner de esta manera, para que cubran un poco el globo. Entonces, porque ese es el diseño de este arreglo. Entonces, mire lo lindo, o sea, me encanta, es maravilloso este arreglo. Y le voy a colocar varias bocas de dragón. Además que ahí, detrás adelante de esas bocas de dragón, va a ir la virgen que nos pidió el cliente. Entonces, yo le estoy colocando aquí como una escalita, como si estuvieran rodeando el globito. Entonces, es un arreglo que realmente queda muy, muy bello. Y las bocas de dragón me parecen unas flores delicadas, elegantes. Estas todavía no están del todo abiertas. Entonces, cuando el cliente tenga este arreglo floral, se va a sentir como, va a llevar una energía como primaveral, como celestial, porque estos colores son delicados. Entonces, el blanco y el rosado. Entonces, nos gusta mucho por esto. Y bueno, creo que ustedes pueden apreciar cómo nos está quedando este arreglo de hermoso. Le estoy colocando acá más bocas de dragón para que donde yo siento que le hacen falta. Y quiero que miren por acá, miren cómo está quedando de bello este arreglo. Está quedando espectacular. Entonces, siento que nos está quedando súper, súper bien. Entonces, bueno, seguimos
Mire cómo está quedando. Bueno, quiero que me digan cómo, que me hagan sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó. Entonces quiero que ustedes me digan cómo está quedando nuestro arreglo. Me parece que está quedando demasiado bello, ya casi lo terminamos. Y dejen sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría saber sobre este arreglo, porque este es un arreglo que nos piden mucho en Arte Floral 3D. Y bueno, aquí en esta parte de atrás, como les estaba comentando, le vamos a poner varias bocas de dragón. Y lo que pasa es que este arreglo se ve desde la parte de adelante y la parte de atrás, pues no quiere decir que no tenga importancia, pero se puede rellenar con aquí en este caso, con las bocas de dragón, con las clavellinas. Porque es una parte que nosotros lo ponemos follaje porque no, este arreglo no, digamos, quiero decir que la parte de atrás no es tan importante. O bueno, no es que no sea importante, sino que la parte de atrás no va a ser tan visible y el arreglo siempre se va a apreciar desde la parte de adelante. Entonces es lo que sucede con este arreglo. Entonces yo le pongo follajes y le pongo un poquito de color, pero siempre lo termino ahí atrás con follajes. Entonces, eso es lo que hacemos con este arreglo en esta parte. Y bueno, ya a la cajita a veces le colocamos una cinta, pero pues en este caso me parece que ese blanco queda súper, súper bien. Y bueno, aquí sigo arreglando la parte de atrás, que está bastante, y ya no le pongo tanto. Pues como tanto interesa la parte de atrás, sin embargo le dejo algunos follajes para que se vea un poco delicado también. Y pues obvio que acá en Arte Floral nosotros no dejamos que los arreglos lleguen mal, sino que también, o sea, que lleguen súper, súper bien, que las personas que los reciben se sientan que de verdad se les está regalando algo maravilloso, algo que tiene sentido, algo que tiene propósito. Entonces, esa es la manera como nosotros hacemos esta hermosa caja que es autoría de Arte Floral 3D. Y bueno, espero de verdad que les haya gustado. Le voy a poner otro poquito de follaje verde. Le estoy colocando eucalipto. Entonces, me parece que es algo delicado, porque siempre lo que les decía, siempre termino acá la parte de atrás con follaje verde. Me gusta trabajar mucho con los eucaliptos porque le dan ese toque, ese movimiento, ese toque de elegancia. Digamos que en la parte de atrás queda como un jardín, como cuando hasta ahora están brotando las florecitas. Y mira cómo está quedando de bello este arreglo floral. Es que de verdad a mí me encanta, es un arreglo demasiado bello, o sea, es un arreglo espectacular, me gusta muchísimo. Y pues lo combinamos con estos globos, es un arreglo que ustedes también pueden intentar hacer en su floristería o para una persona que ustedes quieran regalarle un arreglo especial. Y mire cómo queda de bello. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights.